Alrededor de 500 taxistas de Villa Allende en Coatzacoalcos solicitaron apoyo a las autoridades debido a la contingencia por el coronavirus. Los taxistas de Villa Allende en Coatzacoalcos solicitaron a las autoridades municipales apoyo por la crisis económica que están viviendo desde hace un par de semanas por la emergencia epidemiológica del coronavirus. Freddy Marmaña, representante de la organización del Sindicato Único de Trabajadores del Volante de Villa Allende, refirió que se derrumbó el oficio del taxi en esa comunidad. Dijo que antes de que la situación se recrudezca, es necesario que llegue la ayuda para el gremio de los taxistas. Agregó que en Villa Allende circulan alrededor de 250 unidades de taxi y laboran cerca de 500 choferes. En las imágenes, Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.